¡Hey, fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Vicente. El día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo muy chévere al carro. Vengan, les muestro. Bueno, el día de hoy la idea va a ser colocarle un alerón al auto. Todos pensarán que se lo voy a colocar acá, pero estuve investigando, leyendo sobre aerodinámica y resulta que si le llego a poner el alerón acá, lo que hago es darle fuerza a la cola para bajar el carro. O sea, es como si tuviera una carga, ¿sí? Para que el carro no se vaya de cola en las curvas. Pero este auto... Primero que todo, partamos de que es tracción delantera. Entonces, este carro no se tiende a ir de cola en las curvas, pues ya con el camber y lo que tiene, ese carro ya no se va de cola, antes tienes que ir de frente. Entonces, creo que esto no se necesita. ¿Esto qué me haría a mí? Cuando yo pase de 80 kilómetros por hora, pónganle a ustedes en el cuarto de milla, o en el autódromo, o en un track day o algo así, cuando yo paso de 80, se me va a empezar a frenar el carro, ¿sí? Y eso, pues, va a ser muy malo. Por el contrario... Este carro tiene la capota no tan larga como otros carros se dan, ¿sí? No sé, pues por el diseño más antiguo, no sé, esto no lo tiene tan largo. Si yo le llego a alargar esto un poco más, póngale por ahí hasta acá, ¿sí? El carro me va a ganar más cuerpo de acá. Y como gana más cuerpo de acá, no baja tan feo aquí el viento en la aerodinámica y... Evidentemente sí va a haber una mejoría en estabilidad a alta velocidad, ¿listo? O sea, en altas velocidades va a tender a ser más estable, como a no tirarse, como a elevar, ¿listo? Cosa contraria que si yo lo pusiera acá, si el carro ya se me baja mucho y me pierde aceleración, pasando los 80 kilómetros por hora por ahí, ¿listo? Entonces, aquí me pierde aceleración, no es necesario, debido al poco torque que tiene el carro y pues que si fuera, digamos, no sé, un Subaru WRX, pues evidentemente ahí sí le tendría uno que poner una cosa hasta aquí a este carro porque tendría mucha potencia, ¿sí? Y además pues tendría la tracción en las cuatro ruedas y eso. Pero este carrito que tiene tracción delantera y muy poco torque, a un carro de estos si uno le pone un spoiler acá, no señores, el carro me perdería mucha aceleración. Pues pónganle ustedes cuando vayan ya en tercera, ya el carro pierde mucha aceleración. Si le ponemos acá... Sí gana un poco de cuerpo el techo, por lo tanto es más largo y gana estabilidad. Y no pierde aceleración, pero sí gana estabilidad a altas velocidades. Sí, es un carro más estable, tiene menos vibración, se siente menos liviano a altas velocidades. ¿Listo? Pero no pierde aceleración. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo tranque acá. Si ustedes ponen algo aquí, obviamente eso tranca el viento. Si yo le pongo algo aquí longitudinal... No me va a trancar el viento, pero sí le va a dar más cuerpo a esto, ¿listo? Para que ustedes aprendan, si ustedes tienen un carro de menos de 200 caballos de fuerza, no es necesario ponerle un spoiler acá, ¿listo? Ah, bueno, a no ser que sean esos carros que tienen como 180 caballos, pero pesan poquitico, ¿no? Pero si es un carro normal, evidentemente, y tiene menos de 200 caballos de fuerza, no es necesario ponerle algo acá porque les pierde aceleración. Ustedes tienen que ponerles aquí longitudinal para que gane cuerpo. Ahora, hay carros que ya vienen con esto muy largo, entonces no hay necesidad de hacerles nada de eso. Bueno, esto hay que mandarlo a hacer porque obviamente no viene una pieza predeterminada para este carro para colocarle acá, pero hay que saberlo hacer para cuando ustedes le manden colocar algo hacia su carro. Revisen si tiene el empaque sobresaliente, o sea, le sobresale el empaque, ¿sí? Porque si ustedes lo mandan a instalar así de cualquier manera, le dañan este empaque y se le entraría el agua a la cabina. Listo, le queda entrando agua a la cabina y pues malísimo, pues mejor no hacerle nada. Entonces esto, ojo que cuando ustedes le manden colocar un aleroncito aquí a su carro, hay carros que no traen esto sobresaliente, entonces es más fácil colocarle. En el caso de este carro, este B13, hay que asegurarle eso al vidrio, no se le puede acá por el empaque, se lo tiran y se le empieza a entrar el agua. Debe ir al vidrio, listo, asegurado, y aquí a los lados con mucho cuidado de no dañar el empaque, listo. Un carro más normal, digamos por ejemplo, miren, miremos acá este Jetta de acá. Miren, el Jetta
Si ven que no tiene el empaque ahí, pues que le sobresalga, entonces sería más fácil ponérselo. Pero en el caso del B13, no puede ir acá, sino al vidrio. Listo, espero me hayan entendido y tengan cuidado con sus carros cuando le manden colocar eso, si es que le sobresale el empaque. ¿Listo? Bueno, miren cómo esto va quedando. Esto obviamente pues está muy en obra negra, demasiado negra la obra, pero pues bueno, así va quedando. Va con el techo del carro, como les digo. Entonces esto le falta pulirlo, pintarlo, bueno, de todo, pero está así va quedando. Eso es fibra flexible. Bueno, listo, miren, les cuento que aquí ya quedó hecho, pulidito, yo les dije, se demoraron 2 días puliéndolo, pero miren, así ha quedado, negrito. Ahora muchos me van a decir, ay, déjelo negro, tranquilo, lo voy a mandar pintar de blanco, que después tengo una idea en mente, pero por ahora lo vamos a dejar blanco, el color base del carro, por si se me ocurre después una idea para hacerle un diseño, listo, pero por ahora lo vamos a pintar de blanco, listo, así está. Esto iría allá, se va a ver muy bien, esto iría allá, aquí va. Listo, se va a ver realmente bien. Miren cómo se ve. Y aquí está, miren, es delgadito, tan chévere. Entonces, bueno, pues esto ahora lo vamos a pintar y pues ya les muestro los resultados. Bueno, aquí ya le están echando la primera mano, le estamos pintando ya. Le están echando la primera mano, falta una mano más para que quede del mismo color del carro. Y listo, entonces ya aquí los voy a dejar con la instalación del spoiler. Esto se tiene que dejar secar mediodía. Bueno, aquí ya quedó pintadito, ya completamente sequito. Ahora sí ya lo vamos a instalar, vamos a ver cómo queda. Bueno, finalmente el carro ha quedado así. Bueno, yo sé, todavía estaba en cinta y eso cuando les mostré, falta lavarlo y ya, falta lavarlo y quitarle las cintas, pero es que las cintas ya, o sea, le faltaba un poquito para que terminara de fijar bien, ¿sí? Por eso no le pude quitar las cintas, todavía quitarle las cintas más tardecito, pero el carro básicamente el 90% es queda así, ¿listo? Igual aquí en mi Instagram, se los voy a dejar aquí abajo, se llama Vicentico Rayal Piso B13, les voy a dejar una foto, estaré dejando una foto de cómo ya quedó lavadito, bonito, sin las cintas, perfecto. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto es el costo de un spoiler? Que obviamente no viene prefabricado para un carro, toca hacerlo. Este carro, ese spoiler es especial porque se le hizo al carro, ese alerón, bueno, como le quieran decir, alerón, spoiler, no sé. Eso costó, salió en 300 mil pesos todo, lo que sería equivalente como unos $90 más o menos. No estuvo caro, estuvo bien. Y el carro, para mi gusto, no sé para el de ustedes, quedó muy bien, mejoró muchísimo la presencia. Se ve como con más cuerpecito, me parece a mí. ¿Listo? Y bueno, esperar a ver si en el cuarto de milla, si esto afecta, mejora o empeora. Podría empeorar, no creo, la verdad. Pero bueno, yo creo que va a mejorar a grandes velocidades. Empieza a coger más estabilidad. Nos vemos en un próximo video. Bye.